Yo soy Diego Vera, guitarrista de Gumo. Soy Daniel Fernández, vocalista de Gumo. Y les voy a contar un poco cómo empezó este proyecto. Empezó justo antes de la pandemia, ensayamos muy poco. La pandemia nos cortó, tuvimos meses sin ensayar. Después luego volvimos a retomar y bueno, hoy estamos acá, en este espacio que es súper importante para nosotros, para toda la comunidad de la Aulaye, me parece. Y bueno, no me queda más que agradecer a toda la gente que hizo posible toda esta movida, a la gente, el equipo de filmación, de sonido. El resto de los integrantes es Ever Ferreira en batería, Daniel Fernández en voz y Diego Galanti en bajo. A todas aquellas personas que nos apoyaron durante este proyecto, con equipamiento, con sonido, con de todo, con toda la onda, con todo el apoyo a la municipalidad, al área de cultura, por brindarnos este espacio, por ayudar a los artistas, a las bandas, a que se muestren, a que den lo suyo. Te voy a hablar un poco de la escenografía que tenemos acá, que tiene que ver con la muerte, en este caso, pero la muerte como algo positivo. Por ejemplo, la carta del tarot muestra la muerte como una transformación. O sea, para que algo empiece, otra cosa tiene que terminar. Es como ciclos de la vida. Verla como a nosotros nos ayude a impulsar, digamos, vivir el presente. Es decir, sabemos que no vamos a morir, entonces ¿qué hacemos? Vivimos el presente hoy. Es solo un mensaje y bueno, saludos a todos y espero aportar un poco de luz a través de esta oscuridad. La libertad
general había un campo de mi mente. Solo debo encontrar será de tiempo, será de espacio. Mi mente volará. Sin cadenas, elijo mi rumbo. 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 Sin ataduras pensar. Y en el silencio del vacío mi mundo. Dime que volará. Sin principio final. Sin moderación. Yeah.
Saliendo afuera, toda la fuerza ya.
Thank you.